24 adultos recibieron constancias de alfabetización por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero. El director del IEJAC, Arturo Salgado Reséndiz, recomendó a quienes obtuvieron su reconocimiento por aprender a leer y escribir, continuar estudiando y preparándose. Puedan darle continuidad para que puedan obtener su primaria y su secundaria. Ser una generación muy importante que en un instituto de estudios medio superior esté sacando una generación, ¿sí?, de alfabetización, es decir, esté dándole seguimiento a través de lo que es el IEJAC en Guerrero, que somos nosotros, a través de nuestro método de enseñanza, que es muy importante y que, bueno, a nivel nacional es el número uno. Luego de 6 meses, con 70 años, el señor Jesús Salgado aprendió a leer y escribir. Sé, pues, escribir mi nombre, sé escribir otros nombres. Fueron 19 estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional Campus Acapulco quienes apoyaron a las personas que recibieron sus reconocimientos, liberando así su servicio social. Dicha entrega proviene de una firma de convenio entre el Tecnológico y el INEA con el objetivo de incorporar a las y los estudiantes de dicha institución como voluntarios alfabetizadores y así consigan realizar su servicio social. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.